Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos, tengo la sensación de que estos dos grandes equipos van a ofrecer un partido para el recuerdo. Los dos equipos son completamente distintos en cuanto a historia y nivel. A uno de ellos solo le sirve la victoria, mientras que para el otro, evitar la derrota será de por sí todo un éxito. ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? Sí, un partido abierto con alternativas. Tengo la sensación de que se decidirán pequeños detalles, seguro. Empieza el partido. Y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. Pita el árbitro y el balón en juego. Este cambio ha sido en cierto modo una sorpresa para mí, ¿eh? Habrá querido cambiar la alineación o quizás darle más equilibrio al equipo. Buena posesión para el rival, bonita recuperación. ¡Pero dispara! ¡Prueba el disparo! Cuidado que ahí la pueden montar. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! Avanzan abriendo bien el juego. ¡Gran oportunidad! Le tapó el defensor. A las manos del portero. El balón es suyo. Puede buscar a un compañero dentro del área. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. El balón sale por la línea. Buena posición. Conseguido mantener la posesión. Balón interceptado en una posición muy comprometida. Debe colgar el balón al área. Pierden la posesión de la pelota. Buena posesión para el rival, bonita recuperación. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! Mal pase, balón para el rival. Esto va a ser una buena ocasión. Busca algún espacio abierto. Envía el balón al hueco. Ha sembrado la duda en todos. ¿Cómo se le puede batir?
del área. Se hace con el cuero. Ahí no se puede perder el balón. ¡Adentro! ¡Es un gol! Estamos en el Ecuador de la primera mitad y ya están por delante. El técnico había lanzado una pullita a los suyos porque decía que eran fríos. Hoy están demostrando ser todo lo contrario. Continúan atacando. Corner. A ver, pelea en el centro por la pelota. Debe colgar el balón al área. Y dispara. No, ese tiro no iba a puerta, pero no fue mala idea. Bien, porque muchas veces cuando uno para la pelota le da tiempo a los rivales a reaccionar, pero le ha faltado puntería. Ahora todo depende de la defensa. De la pelota. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Despejó bien el balón, lo envió a córner. Opta por el centro. Pero coloca la barrera. Está acumulando mucha gente porque hay peligro. Y tira. Eso será de nuevo saque de esquina. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Ese corte tiene una importancia vital. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Superan a sus rivales por un tanto. Nuevamente fuera.
guardan bien el balón. Llega el contragolpe. Un disparo seco. El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Necesariamente ganar el partido, ¿eh? El equipo ha resistido bien la presión y, como pasa muchas veces, está ganando. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0, con el que acaba de finalizar la primera mitad. Atrás en busca del portero.
en el cuero. Puede buscar a un compañero dentro del área. Seguros, sólidos de cabeza. Y el último pase se pierde. No se ha podido marchar. ¡Envía el balón al hueco! ¡Se dispone a marcar! El portero ni se inmuta. La deja salir. Fíjate que han desperdiciado esta gran ocasión, pero para mí no va a ser la última que tengan hoy. Nada. Intenta superar la defensa por bajo. La retrasa el portero. Buen robo, ahora la tiene el contrario. Han perdido la pelota. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Esto va a ser una buena ocasión. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Ese disparo se desvió por la defensa. Directo a su objetivo en el centro. ¡Falta! Un remate de cabeza de muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Muy atenta.
se ha podido marchar. Eso es saque lateral. Otra vez fuera. Nuevo saque de banda. Puede buscar a un compañero dentro del área. Un solo gol le separa a 5 minutos del tiempo reglamentario. Se la da de nuevo. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La pelota salió en posición ventajosa. Debe colgar el balón al área. El centro se ha perdido. Imposible llegar a esa pelota. Debe colgar el balón al área. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. El técnico estará feliz. Han dado una auténtica lección de fútbol. Siguen invictos con una racha magnífica. No conocen la derrota en los últimos 4 partidos. Solo han cedido un empate. Hoy no ha habido sorpresas. Victoria para el equipo que partía como favorito. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio.
Thank you.